Hola amigos de Más Cultura, mi nombre es Moisés y vamos a tener como cada semana un programa lleno de literatura. Vamos a tener pues un invitado muy especial, él es un veracruzano, su nombre es Miguel Molina y su labor no es exactamente la literatura, pero está sin duda a un ladito apenas. Él es periodista, está dedicado a la radio y ha desempeñado gran parte de su labor. Comenzó en Misantla, pero la verdad es que la mayoría la ha realizado en el extranjero. Ha sido conocido como la voz de la BBC, la voz en español de la BBC, por supuesto. Y bueno, actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad de Delhi, en India. Entonces, sin duda, tiene muchísimo que contarnos para la entrevista. Y después vamos a dar unos pasos de vuelta hacia la literatura, porque vamos a hablar un poquito de poesía, poesía náhuatl. Va a ser algo que vamos a estar hablando continuamente, poesía de pueblos originarios, poesía pues en idiomas de los pueblos originarios. Y bueno, hoy les vamos a tener apenas una pequeña probadita. Después vamos a continuar de lleno con una cápsula que conmemora los 50 años de la publicación de Rayuela, de Julio Cortázar, una de las novelas en español más famosas y bueno, sin duda, uno de los autores más famosos en lengua española. Así que quédense con nosotros porque va a estar bueno el programa. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Estamos hablando sobre Miguel Molina, como ya les comenté, él es de Misantla y bueno, vamos a comentar un poquito sobre su trayectoria, vamos a dar un poquito de contexto. Es en realidad una trayectoria muy muy interesante porque, pues como todo buen cronista, tiene una formación sobre todo autodidacta. Él comenzó en la radio de allá de Misantla y después él dice que siempre ha sido columnista, que en realidad esa ha sido como su verdadera vena que puede explotar sin ningún problema. Y bueno, ¿por qué? Porque en la columna puede explotar mucho de la crónica, que la crónica es un género que de alguna manera es una moda que va y viene, pero con relativo éxito. Los cronistas como Miguel Molina pues rápidamente adquieren una fama muy entrañable y bueno, cada quien tiene su manera de hacerlo y para Miguel la crónica es simplemente una manera de sentarse a contarle una historia a alguien. Entonces es a partir de esta intimidad que Miguel disfruta pues de sentarse a escribir. Ha escrito durante más de 30 años, cada semana, sin detenerse. Pues la verdad es que sí se ha ganado un amplio círculo de lectores. Vamos a escuchar ahora a Miguel Molina. Jeremy Hunt, poeta es en su autor por odio religioso. De su rol como enviado a los tres puntos de Yasser Arafat. El escritor y poeta colombiano Álvaro Mutis. The Nobel Prize in Literature for 2013. En Más Cultura, probablemente para la entrega de literatura, hoy vamos a platicar de uno de los géneros literarios o de un género aparte de la literatura. Hoy hablamos de periodismo con Miguel Molina. 2 años, Miguel, esperando esta entrevista. Aquí estamos. Algún día tenía que ocurrir. Gracias, Miguel. Gracias a ti por invitarme. No, al contrario. Miguel, Alex Grijelmo, periodista dedicado también a la divulgación de la lengua y del idioma, ha escrito que probablemente el oficio de periodista ya no tenga el chiste, la información de la inmediatez, sino la explicación de todos los procesos. Dice Grijelmo, con un teléfono en la mano, todos nos hemos convertido o hemos sacado a ese periodista que hubiéramos querido ser. Ya no tiene chiste informar lo que sea, sino explicar los procesos. ¿Estás de acuerdo con eso, Miguel? Hasta cierto punto. Porque creo que la formación que recibe un periodista lo capacita para discernir
la seriedad y la veracidad de aquello que está informando. No todas las personas tienen esa misma habilidad. La muestra más reciente la vimos cuando el atentado en Boston, que muchos medios de comunicación serios o considerados serios en Estados Unidos, las cadenas de televisión, empezaron a hablar de algunos sospechosos cuyos nombres habían salido en las redes sociales y que a final de cuentas resultó que no eran ni siquiera sospechosos, que ni siquiera estaban involucrados en este atentado. En Veracruz han pasado las mismas cosas, de otra manera, pero las mismas cosas. Creo que esto nos dice que cualquiera puede ser reportero, tal vez, pero no todas las personas están capacitadas para interpretar el hecho que están reportando y determinar si es realmente trascendente, si es una cosa que puede ser verificada y sobre todo que tenga una importancia para un público que vaya más allá de sí mismos o de su entorno inmediato. Hay que recordar la máxima que circula desde hace muchos años. En Internet, dice la caricatura, en Internet nadie sabe que uno es perro. Entonces cualquiera puede publicar lo que sea en Internet. Por desgracia, creo que a lo que dice este colega, se contrapone no solo un estudio reciente que se publicó en Gran Bretaña, sino otros estudios similares que indican que gran cantidad de muchachitos en edad escolar, en Gran Bretaña en este caso, que es lo que me toca más cerca, creen que si algo salió en Internet, por el hecho de haber salido en Internet, es cierto. Y ese es un riesgo muy grande. Los periodistas tienen la disciplina, el entrenamiento, la capacidad de establecer si las cosas que se están reportando son ciertas, si tienen fundamento o si son inventos o disparos. Miguel, déjame poner un ejemplo quizá demasiado anodino para la charla. Atropellan a un perro, esa es la noticia. A través de un teléfono puedes dar la noticia. ¿Para qué hace falta un periodista ahí? ¿Para qué hace falta saber que atropellaron a un perro? ¿Para llenar la plana? Ah, entonces, pero aquí ya estamos hablando no de periodismo, sino de otra cosa que tiene que ver con llenar la plana y no con informar. Creo que el trabajo del periodista consiste en informar sobre cosas trascendentes para el público que lo lee o para el público al que el periodista se dirige. Creo que el trabajo del periodista se refiere a ver del universo de cosas que están sucediendo y seleccionar las que son relevantes para una comunidad, un país, un estado o un grupo de personas para las cuales escribe, transmite o como le llames, ¿no? Entonces, si no, cualquiera podría ser contador público y cualquiera podría llenar mi declaración de impuestos, pero no se la confiaría yo a cualquier persona por el hecho de que tenga un programa de computadora y pueda llenar las cajitas en la forma. No creo. Shirky, que ha estudiado Internet desde hace algunos años, llegó a la conclusión de que la gente en Internet, más que buscar información, busca participar en una conversación que le confirme lo que piensa o lo que cree, que le confirme lo que alguien le dijo, pero no necesariamente para buscar información de primera mano en las cosas trascendentes. Creo que por ahí puede ir el asunto. Porque si no, vamos a llegar a un momento en que cualquiera puede decir cualquier cosa y se pierde el elemento de credibilidad. Para mí, el contrato social del periodista establece que uno satisface la necesidad de saber a cambio de la voluntad de creer que lo que uno dice es imparcial, es trascendente, es relevante, es importante, es serio, es útil, como quieras llamarlo. Atropellaron al perro, además del perro y de los dueños del perro,
¿a quién más le interesa que atropellaron al perro? Esa es la trascendencia de esa información. Es un hecho, claro, sí, pero su universo es muy limitado. Exacto. Ahora vamos a pasar a una cápsula con la que conmemoramos los 50 años de la publicación de Rayuela, de Julio Cortázar, desde que fue publicada hace ya 50 años por la editorial sudamericana. Ha sido un gran, gran éxito editorial, pues en todo el mundo. Nada más aquí vayan a una librería y hay una cantidad de ediciones críticas, de ediciones, vaya, la verdad es que las hay de todo tipo. Y bueno, pues es bastante difícil hablar sobre Rayuela y no decir algo que ya hayan dicho pues muchísimos en la crítica. Es una de las novelas más estudiadas, constituye una pieza fundamental del boom latinoamericano y bueno, la verdad es que hasta cierto punto la discusión continúa sobre qué es Rayuela. Sabemos por seguro que pues es una especie de collage literario. Para muchas personas la venden, la compran, la leen como una novela. Para la crítica más bien era una especie de antinovela. Para Julio Cortázar era una contranovela. Entonces, pues la verdad es que lo mejor que podemos hacer al respecto es abrir el libro y leerlo y ver qué opinamos nosotros. La verdad es que Julio Cortázar es una de las grandes, grandes influencias para todos los autores latinoamericanos, recientes sobre todo. Es ineludible su texto. Rayuela, pues la verdad es que yo creo que de las personas que estén en el ámbito de las letras, deben ser muy pocas las que no conozcan o citen frecuentemente a Horacio Oliveira, el protagonista. Y bueno, que no estén al tanto también de quiénes son Talita y Traveler, que son otros personajes que figuran ahí. El argumento, pues como lo sabemos, puede ser leído de varias maneras. Julio Cortázar propone una, queda abierto al lector la que él quiera escoger. El orden, pues cronológico, nos propone otro. Entonces, la verdad es que es un verdadero laberinto en el que vale la pena perderse. Así que vamos a la cápsula. La editorial Alfaguara celebrará en este año el 50 aniversario de la publicación de Rayuela, una novela que cambió la literatura, sacudió a los lectores en todo el mundo y supuso el reconocimiento internacional de su autor, Julio Cortázar. 50 años después de la primera edición de Rayuela, que salió de la imprenta el 28 de junio de 1963, este aniversario viene acompañado de otras celebraciones relacionadas con el autor. En el 2014, el 26 de agosto, se celebra el centenario de su nacimiento y el 12 de febrero del mismo año se cumplirán 30 años de su muerte. La aparición de Rayuela en 1963 conmocionó el panorama cultural de su tiempo y supuso una verdadera revolución en la narrativa en lengua castellana. Por primera vez un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias la voluntad de transgredir el orden tradicional de una historia y el lenguaje para contarla. Es quizás el libro donde Cortázar está entero, con toda su complejidad poética, con su imaginación y su humor. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914 y murió en París el 12 de febrero de 1984, y es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de letras y de magisterio y trabajó como docente en varias ciudades del interior de Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desarrollando desde allí una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos figuran entre los más perfectos del género. Su novela Rayuela marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. Ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que Cortázar, ni hizo del juego un instrumento de la creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. La obra de Cortázar realmente abrió puertas inéditas. Hay muchísimas maneras de ejercer al periodismo y Miguel Molina sin duda se ha dedicado a una que pues por lo pronto alcanza para ser bastante polémica. Estoy hablando del periodismo activista. Para él es muy importante utilizar su espacio, utilizar su voz para dar a conocer, para concientizar a la gente sobre las causas que él considera pertinentes y pues por lo pronto ha sido portavoz de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de las Naciones Unidas. Y bueno, él lo que pretende es crear conciencia, ha hecho esto durante más de 20 años ya, sobre el cambio climático, sobre sus causas, sobre sus consecuencias. También ha dado clases por parte de la BBC a otros periodistas para que escojan su ramo, para que él, como especialista que es en varios ramos, pero en este en particular sobre el cambio climático,
para que se vuelvan portavoces otros periodistas, otras personas que no solamente ocupan el espectro radiofónico, sino también el impreso. Esto lo ha llevado a viajar por todo el mundo. Principalmente esta labor la realizó durante la década pasada. Estuvo por Argentina, por Bolivia, tuvo mucho que ver también aquí en México, en Chile. Entonces fue una cosa que pues vale mucho, mucho la pena destacar. Y bueno, para él también tiene una opinión bastante particular sobre qué ocurre con el periodismo mexicano. Y bueno, él tiene muchas razones para ejercerlo desde afuera. Él piensa que desde afuera ha hecho entrevistas que en México quizá no podría haber realizado, como cuando fue corresponsal para Notimex en Texas. Él dice que eso como que abrió un poquito su panorama sobre lo que podía hacer ya una vez en el extranjero. Y bueno, sobre cómo ya no ejerce en México, de todos modos él se atreve a dar su visión, un buen panorama. Vamos a escucharlo y continuamos. Jeremy Hunt, cohetes en su auto, por odio religioso. Un desorador como enviado a estos tres puntos de Yasser Arafat. El escritor y poeta colombiano Álvaro Mutis. The Nobel Prize in Literature for 2013. Miguel, hablas de voluntad. ¿El público tiene voluntad? Claro. ¿De creer o se establece ese contrato no firmado entre el público y su medio? Medio al cual acude. Yo creo que sí, aunque esa voluntad se ha mermado mucho. La gente ya no cree mucho en los medios, con razón. Pero sí hay una voluntad, porque hay quien va y compra el periódico y eso ya implica un acto voluntario. O va y se lo roba de la oficina del licenciado. O de la peluquería. Exacto. O va y enciende el radio, aunque sea porque no tiene otra cosa que hacer, porque está atorado en el tráfico en Enríquez. O va y prende la tele, aunque no tenga ninguna otra cosa que hacer, porque está lavando los platos y no se quiere sentir solo. Pero hay un acto de la voluntad, hay una acción que lo hace participar, ¿no? En ese sentido, sí. Uno le ofrece información a un público y el público activamente la recibe. Que la acepte o que la crea ya es otro asunto, ¿no? Creo que el periodismo ha perdido mucha credibilidad, eso sí. Decía pocos meses antes de morir, y Ikram Antaki publicaba una columna donde se quejaba de... Y mencionaba las eternas señoritas de la prensa por un grupo de reporteros a los que no les permitían acceso a la tribuna o donde trabajaban los diputados. Y allí Ikram hacía un análisis más o menos sosegado y decía: en los medios tienen 3 horas a nivel nacional todos los días, muchos conductores, para platicar vidas de artistas, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Analistas que probablemente han estado años en una escuela tienen 3 minutos exactamente medidos. ¿Eso ha cambiado los niveles de contratos? Yo creo que sí, pero también es una señal de para dónde va el interés de las personas. A mí me ha sorprendido mucho la reacción del cientos, tal vez miles de personas en Tijuana, uh-huh, ante la posibilidad de que no van a poder ver televisión durante algunos días. Se me hace francamente inquietante, porque los contenidos de la televisión mexicana, seamos muy francos, no son exactamente como para enojarse si uno pierde 3, 4, 5 días sin verlos. Me recuerda lo que pasó alguna vez en Inglaterra. Leí una carta en un periódico, no recuerdo cuál, no importa, en que alguien se quejaba de que el día de Navidad, que allá es como la Nochebuena, una repetidora de la BBC se había salido del aire por lo que fuera, y decía la carta que envió muy enojado al periódico este señor, que entonces, como no podían ver televisión, habían tenido que platicar durante toda la comida y todo el resto del día de Navidad. Eso te da una idea del tamaño de cómo está la cosa, ¿no? Peligroso. Te voy a responder como un escritor veracruzano al que seguramente conoces, Raúl Hernández Viveros. Claro. Con esta respuesta ya me empezó a dar miedo. Miguel,
en lo que se nos quita el miedo, vamos a despedir esta charla, pero ¿te parece si la continuamos para seguir compartiendo? Por supuesto, claro que sí. Esto es Más Cultura y 10 minutos se van volando. Ya lo vio, Miguel Molina. Como les comenté al inicio del programa, vamos a abrir un pequeño espacio que va a utilizar Juan Hernández Ramírez. Él es poeta, él escribe en náhuatl y, bueno, a lo mejor ustedes no conocen el premio Nezahualcóyotl, pero en realidad es el premio más importante que se da en nuestro país para los poetas que escriben en lenguas originarias de México. Siempre es muy importante conocer poesía, pues, de otros lugares. ¿Por qué? Porque, sobre todo, de otras lenguas quizá también, porque cada una tiene sus propios lugares que le son comunes a su lengua, pero bueno, a nosotros no. Además, cada lengua es un mundo, por lo que encierra sus propias figuras, su propio universo. Entonces, siempre hay que darle la oportunidad, hay que darnos la oportunidad de adentrarnos en poesía que no conocemos, en poesía que hasta cierto punto nos es extranjera, como muchos podríamos pensar de la poesía náhuatl, o de por lo menos quienes el español es nuestra lengua materna y no sabemos absolutamente nada sobre el náhuatl. Entonces, pues creo que empezar por lo nuestro, lo que es verdaderamente nuestro, pues es un buen paso. Así que vamos a escuchar a Juan Hernández. Nicani hipan tlatiochihuas los tepetl campasese quejecat yostok toyoloas mosentilía totlastos mosentilía nichi come xochit tlastoli kentzis kualanis que se tlahuelos mopasos mana te ipas que sepa yanca xochit mosemana tisentica nicani tistocastok toyostipas chicome xochit totlastol Chicaguayos chicome xochitl, tlamatilistli chicome xochitl. Se xochi ejecatl, tlen xochi xinaxli quimoyagua. Xochitlali tlen mojuque y cuaxanco tlen ipancueponis tlayoli tlen tonacayo elis cualistli. Xochitli, tlen toyostipastlatla. Tlen tines lemises tech olinia y panitlas potecli ostli, y nic timochicahualice, xochiat, tlachoshiwalchiwit, tliat, quetzaltlistli, tlenquipa, tonelhuayo, toshinacho, quema moneque. Llegamos al final del programa, estuvimos hablando con Miguel Molina y bueno, la verdad es que estuvo muy muy interesante la charla. Es importante pues mencionar que a él está pues a una googleada de distancia, todavía están sus textos en la página de la BBC y bueno, vale la pena escucharlo, no solamente porque es un cronista muy conocido, sino porque además su manera de escribir es bastante bastante amena. Incluso, pues vaya, entre que lee las cartas de sus fans y de sus familiares, que no se lo pierden nunca, él dice que le reclaman mucho, que de repente sí escucha en su casa, en su correo, oye, ¿por qué ya no escribes chistoso? Entonces, pues la verdad es que se trata de una manera, pues, muy accesible para meternos en este género que, pues, quizá permanece un poco por lo bajo, a veces demasiado por lo alto, pero nunca está en primera fila, que es la crónica, así que, pues, échenle un ojo al trabajo de Miguel Molina. Esto fue Más Cultura, mi nombre es Moisés y nos vemos la próxima.